Hey, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir un método muy fácil y muy práctico para que ustedes se aprendan las primeras, segundas y terceras en el bajo eléctrico. Sin más que decir, agarren su instrumento y comenzamos. Y bueno, mis amigos, antes de comenzar, es muy importante que ustedes ya hayan identificado dónde se localizan todos los tonos en el diapasón del bajo eléctrico. Si por ahí hay alguien que aún no lo sabe, en la descripción de este video le voy a dejar un link de un video donde yo les enseño cómo identificar todos los tonos en el diapasón del bajo eléctrico. Vayan a ver ese video y ya regresan con este. También en la descripción de este video les voy a dejar el enlace de un video donde les explico un poquito más qué es primera, segunda y tercera. Pueden ir a verlo si gustan, pueden ir a ver otros videos que tenemos en el canal y espero este video sea de gran ayuda para todos ustedes. Y bueno, para los que ya saben identificar todos los tonos en el diapasón, vamos a darle de lleno al método del que les hablaba. Bueno, vamos a tomar de ejemplo el tono de sol. Ya todos lo sabemos localizar. Sol. Siempre, siempre el tono donde esté una canción, el tono base, se le va a llamar primera. En este caso, sol, primera. Segunda es el tono que se encuentra una cuerda hacia arriba, es decir, acá. En este caso estamos haciendo el tono de sol. Sol, primera. Y el tono que se encuentra en la cuerda de arriba sería re. Re se le llamaría segunda. Primera sol, segunda re. Ya estamos en segunda. Ahora vamos a encontrar tercera. Tercera lo vamos a encontrar uno, dos trastes hacia atrás. Es decir, re, do sostenido o re bemol y do. Entonces ya encontramos tercera, que sería do para el tono de sol. Entonces sería sol primera, una cuerda hacia arriba, segunda re, dos trastes hacia atrás, tercera do. Sol, re y do. Entonces este es el método. Hagan de cuenta que es una L acostada. Empezamos aquí y terminamos acá. Les voy a dejar el esquema por acá. Vamos a tomar de ejemplo el tono de la. La sería primera. Una cuerda hacia arriba, segunda. Mi. Y nuevamente uno, dos trastes hacia atrás. Y encontramos tercera, que sería re. Entonces, hace la figura de una L. La, mi y re. Entonces, espero les vaya quedando más claro y vamos a poner otros ejemplos. Ahora, vamos a hacer el ejemplo del tono de re. Re, ya sabemos, sería primera. Una cuerda hacia arriba. Sería segunda, la, uno, dos trastes hacia atrás y sería tercera, sol. Entonces, re, la y sol. Ahora vamos a poner de ejemplo un tono sostenido. Por ejemplo, sol sostenido. Aquí es la misma fórmula. Sol sostenido, primera. Una cuerda hacia arriba, re sostenido, segunda. Uno, dos trastes hacia atrás, do sostenido, sería tercera. Otra vez, sol sostenido, re sostenido y do sostenido. Primera, segunda y tercera. Como se pueden dar cuenta, mis amigos, es un método muy sencillo. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, aquí
la sostenido o si bemol, como ustedes lo conozcan. La sostenido, primera. Una cuerda hacia arriba, segunda, que sería fa. Uno, dos trazas hacia atrás. Tercera sería re sostenido o mi bemol. Entonces, apréndanse esta formulita nada más. Primera, tono base, una cuerda hacia arriba. Segunda, uno, dos trastes hacia atrás. Tercera. Y pues este método aplica para todos los tonos del diapasón del bajo eléctrico, desde aquí hasta acá, en cualquier posición, cualquier tono que ustedes quieran sacar su primera, segunda y tercera, rápidamente lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí en do, do primera, una cuerda hacia arriba, sol, segunda, uno, dos trastes hacia atrás, tercera, que venía siendo un fa. Primera, segunda y tercera. Entonces aplica desde aquí hasta acá, cualquier tono. Ustedes practiquen y memorícense la figura. Está bastante sencillo y espero les haya quedado bastante claro. Y hasta aquí dejamos este video, mis amigos. Espero les haya gustado y sea de su utilidad. Recuerden que si fue así pueden dejar su like por acá abajito. También los invito a seguirme en mi página de Facebook, en mi Instagram. Aquí en la descripción del video también les voy a dejar el enlace para que vayan y me sigan. Saludos para todos y nos vemos en el siguiente video.